Y el Tribunal de Apelaciones de Egipto ordenó la liberación condicional del expresidente Hosni Mubarak, acusado de la muerte de centenares de manifestantes durante las protestas que derivaron en su dimisión. Recordamos el día 11 de febrero del año 2011. El exmandatario continuará así encarcelado, pero por otros casos en su contra. Hosni Mubarak permanece en prisión desde hace 2 años y deberá enfrentar un segundo juicio, esta vez por cargos de corrupción. El expresidente de Egipto fue condenado a cadena perpetua por la muerte de 850 personas en el año 2011 tras las protestas que provocaron su derrocamiento y marcaron el inicio de la llamada primavera árabe. Por cierto, los familiares de las víctimas de la revolución de